Estamos con la diputada nacional Alejandra Rodenas. Gracias por venir, Ale. No, gracias a ustedes, como siempre. Dani. Bueno, veníamos así tratando de encontrar a Alejandra porque estaba muy convocada de Buenos Aires, cuando no era por un asunto partidario, era por un asunto de legislatura, por supuesto, de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Pero bueno, con ella vamos a hablar de política y también de la situación del gobierno a nivel nacional. Empecemos de política, Alejandra. Ya se lanzaron algunos candidatos a la gobernación de la provincia de Santa Fe. ¿Está contada Alejandra Rodenas en esta disputa? Yo soy legisladora nacional, Susana. En este momento yo estoy trabajando, incorporándome a una lógica muy diferente de la que venía, obviamente. Sí, pero se dieron a conocer encuestas hace poco donde estás muy bien posicionada. Si alguien manda a hacer una encuesta, porque hay alguna intención, hay. Bueno, pero digamos, la encuesta no la mandé a hacer yo, sinceramente. Si la han hecho, la han hecho otros, y supongo que debe tener que ver con esta... Con esta posición mía siempre de trabajar, de incorporarme a los grandes temas en el tiempo que fui jueza, comprometerme como me comprometí con los temas de la provincia, de la ciudad y de la provincia. Y hoy con estos grandes temas, que bueno, mi debut fue en su momento, si se quiere, la gran discusión de la reforma previsional, donde marcamos una posición muy firme y muy clara, sin traicionar las promesas de campaña. Yo creo que la gente esas cosas las va mirando, las va observando, las va analizando, y bueno, tal vez tenga que ver con eso. Pero en este momento me encuentro trabajando como legisladora nacional y volviendo también a la provincia, porque eso es un trabajo que hay que hacer, que es definitivamente tal vez la columna vertebral del trabajo de un legislador. No podés tener una voz en el Congreso si primero no escuchás la voz de los territorios. Dos cositas antes de... perdón, Dani, porque quiero cerrar este tema. Serías la... No sé si la primera candidata mujer, pero sin duda es que en una interna sería realmente álgida entre vos y María Eugenia Bielsa, que se están posicionando, Omar Perotti y algunos del kirchnerismo, que Leandro Busato ha estado acá hace dos días también. Yo realmente no tengo puesta la cabeza en una interna para gobernadora. Okay. Sinceramente, ¿te gustaría ser la primera gobernadora mujer de la provincia? Bueno, todos deseamos que todas estas cosas que somos y que de alguna manera nos definen ideológicamente en algún momento se pongan en práctica en una propuesta de gobierno. En mi caso particular... Me considero una persona generosa y humilde en este sentido. Creo que estamos en un momento muy particular donde el Movimiento Nacional Justicialista y por ende el peronismo en su gran mayoría como integrante puede recuperar la provincia de Santa Fe. Y en eso me parece que tenemos todos que poner, quizás con un colega tuyo hace poco hablaba de esto de evitar los excesivos egos y los excesivos personalismos. Y me parece que una construcción colectiva de abajo hacia arriba tiene que llevar a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres también en los lugares donde realmente conformemos un frente importante para poder ganar la provincia. Y me parece que el 19 es un desafío muy interesante. Con relación a la marcha de la provincia de Santa Fe, ¿qué más preocupa a Alejandra Rodenas? ¿El tema de la refinería de hoy, las importaciones o el impacto de la reforma previsional? Las tres cosas, las tres cosas, Dani. Lo de hoy es terrible. Estuvimos reunidos con el secretario general del SUPE la semana pasada y realmente, salvo que haya algún tipo de resolución a nivel nacional, que no se descarta, pero que tampoco está tan claro. Hoy están a punto de cobrar sus salarios de marzo, pero siempre nadie puede pensarse a sí mismo en una vida como trabajador con la espada de Damocles, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, de que al mes siguiente no vas a poder cobrar el sueldo. Entonces, tanto el tema de Oil como el tema de Basali, donde yo también me expedí y participé, creo que requiere de políticas públicas de sostén de esas empresas, ya sean nacionales o provinciales, porque no puede estar la gente viviendo la zozobra que está viviendo. Viviendo la zozobra que está viviendo, Dani, con el anuncio de hoy de un aumento nuevamente de las tarifas de combustible. Entonces me parece que le estamos pidiendo un esfuerzo muy grande a los sectores más vulnerables. El tema previsional, obviamente que me importó, 100.000 millones de pesos que fueron en ahorro de un sector vulnerable, ¿a parar a dónde? Al sector financiero. Bueno, hoy hay dos anuncios que parece que el segundo se hace para tapar el primero. En este momento Aranguren está anunciando el reajuste en las tarifas de gas del 32 al 40% de aumento para todos los argentinos. Y el presidente de la Nación esta tarde va a anunciar una baja en el índice de pobreza de la República Argentina de acuerdo a la nueva medición del INDEC, que va a estar alrededor del 26%, una baja de 2 puntos con relación al 28 y 4 puntos con relación al 30 cuando él asumió. Pero eso, ¿cómo se condicen estos números
con las ofertas salariales? No sé, se lo preguntamos a usted, Alejandra. Ah, bueno. Entonces, las ofertas salariales están nuevamente aparecen ofertas salariales por debajo del INDEC. Entonces, me parece que hay... Yo les cuento, quiero contarles una impresión personal, porque sé que son dos personas sensibles y tienen una audiencia de gente que les interesa estos temas. El día que Macri fue a la legislatura y que inició el año legislativo, lo que sentimos, yo sentí una profunda tristeza. Porque, a ver, ¿uno qué quiere escuchar? Primero, mi primer asamblea legislativa, la primera aproximación a una figura, el presidente de la Nación. El peronismo siempre ha sido muy respetuoso de la gobernabilidad y la institucionalidad, con lo cual uno va a la espera de qué, de un estratega y de un diseño de plan de gobierno. Y encontramos frases hechas, frases deshilachadas, un discurso vacío de contenido, donde el presidente dijo no nos vamos a endeudar más, volvimos a tomar deuda la semana pasada, donde el presidente aludió a cuestiones hasta vacías de contenido cuando estábamos esperando realmente que se hiciera cargo de lo que está pasando en el país, que es la pérdida del nivel adquisitivo del salario, lo estamos viendo todos los días. Dijo, no va a haber más aumento de tarifas, miren lo que está pasando hoy. Entonces no sabemos si lo que hay es cinismo, es una puesta en escena, o si hay realmente una necesidad imperiosa de intentar levantar una imagen que se ve francamente deteriorada. El gobierno señala que hay una conspiración, un contubernio de la justicia marcado básicamente por la liberación de Cristóbal López. ¿Como jueza correspondía o no? Mira, yo siempre como jueza, cuando era jueza, me sentía muy perturbada cuando desde el Ejecutivo se marcaban, porque hay que respetar la división de poderes, pero quisiera saber si realmente el presidente entiende el contenido cabal de lo que significa la división de poderes. La división de poderes es eso. Cada poder del Estado decide sobre sus pertinencias. Entonces, un presidente que dice lo que dice, que está preocupado ahora por la justicia, ahora se preocupa por la justicia, pero dictó un DNU el 13 de enero, que está en vigencia, y la semana pasada asistimos a una de las jornadas legislativas más bochornosas, donde todo el bloque entero del PRO y sus aliados se levantaron para no votar acerca de la validez o de la invalidez, que era lo que nosotros pretendíamos de ese DNU. Que ese DNU, entre otras cosas, y a la gente hay que decírselo, deja vigente lo que hoy el concepto de embargabilidad de las cuentas sueldo. Las cuentas sueldos hoy son embargables, hay que decírselo a la audiencia. Y además, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que el gobierno tiene para sostener a aquellos sectores deficitarios usado para otra vez la renta financiera. Pero repito, ¿le podemos creer a un presidente que diga que está preocupado por el Partido Judicial? ¿Cuándo le preocupa el Partido Judicial, Susana? ¿Cuando el Partido Judicial tiene una relación adversa con él o cuando el Partido Judicial falla en contra de algunas cuestiones que a él no le convienen? Saber tu opinión sobre esto. No, tu opinión. Técnicamente, ¿está bien o está mal librado Cristóbal López? Mira, Cristóbal López, yo no puedo decir, el expediente no lo vi. No lo viste. No lo vi. Entonces, ahora, el cambio de calificación de Cristóbal López le permite la excarcelación. De fraude al Estado pasamos a evasión agravada, la evasión agravada es excarcelable, está en libertad. En algunos días más, el 7 de abril, va a ser el veredicto del juicio de los monos. ¿Cómo lo viste, vos que tuviste tanto que ver con eso? Estoy esperanzada en que realmente las condenas sean ejemplares. Creo que realmente fue un esfuerzo muy grande de todo el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, de muchos actores que trabajaron en esto, algunos estuvieron a la altura de las circunstancias, otros menos, pero creo que si tenemos que trazar una raya entre el más y menos, el saldo es positivo. Y creo que, bueno, necesitamos condenas ejemplares, sobre todo para una banda narcocriminal, que obviamente, y vamos a ser sinceros, esto no implica el fin de la narcocriminalidad ni de la inseguridad en la provincia. Se necesitan políticas públicas de inclusión que las venimos reclamando. Yo con vos, con Susi, lo hemos hablado en otras oportunidades. No era solamente atacar a una banda narcocriminal, sino era darse políticas de inclusión y de desarrollo en la provincia de Santa Fe que faltaron y siguen faltando. ¿Creen algo de la estadística del gobierno de la provincia de que bajaron las entraderas? ¿Y cómo es jueza? ¿Por qué puede haber sucedido? Yo creo que... Mira, el día que clarifiquemos las estadísticas, sí, y que las estadísticas sean transparentes, no quiero decir que estas no lo sean, pero que tengamos números reales y no números coyunturales, vamos a tener un programa de seguridad en el que la gente vuelva a creer en la relación de la seguridad, de la policía y del Poder Judicial con la sociedad.
y esto no está ocurriendo. Estamos viviendo un momento nuevamente difícil, un nuevo recrudecimiento de los hechos delictivos, y esto no es solamente medir la tasa de homicidios, es medir el día a día y lo que la gente está sintiendo en sus comunidades, en sus territorios, y no pasa acá, solamente en Rosario. Yo vengo de recorrer el departamento San Justo, por eso te decía que la tarea de un legislador también es recorrer el interior de la provincia. Estuve recorriendo varios departamentos desde que asumí como legisladora. El problema de la seguridad perturba a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Como legisladora, ¿cómo vas a votar con respecto a las leyes de despenalización del aborto y de aborto legal, seguro y gratuito? Yo creo que acá hay que ser muy claro. El problema, ayer lamentablemente no pude concurrir, la gente de medicina armó un encuentro muy interesante, sí, con todo el material, lo tengo el material. Yo siempre, mira, desde que era docente en la facultad, a mis alumnos siempre les expliqué lo siguiente: despenalizar cualquiera sea la conducta no significa promover. Esto hay que tenerlo bien en exacto, claro. Son dos cosas. Son una dos cosas distintas. Y otra es despenalizar. Exactamente. Yo estoy a favor de la despenalización, como estuve a favor en su momento siendo estudiante, milité, digamos, por la ley de divorcio. ¿Te acuerdas, Ana? Estábamos en la facultad, las discusiones de la ley de divorcio. O cualquier otra despenalización que de alguna manera le quite la sanción punitiva a estas cuestiones que están enclavadas en los temas de salud pública y donde hay muertes reales que podrían ser evitadas. ¿La unidad con Cristina o sin Cristina? Epa. Yo creo que la unidad del peronismo es una unidad, una amalgama interesante que se va a dar con todos los sectores. Hay algo muy lindo que está pasando con el peronismo de Santa Fe, y que es que en Buenos Aires se habla del ejemplo Santa Fe. Nosotros logramos una unidad virtuosa, sacamos 500.000 votos, rompimos esta idea de los tercios con discursos que parecían en un momento irreconciliables, y pudimos establecer 21 puntos de contacto con la gente de Unidad Ciudadana. Con lo cual, me parece que la unidad es con todos. Con todos, incluida Cristina. Con todos. ¿Y con el socialismo? Yo creo que cada uno tiene que ordenar su casa, Susana. Bien. Me parece que es así. Cada uno tiene que ordenar su casa. Muy bien. Gracias por venir.